que així sabem més coses dels immigrants i de com bon van arribar aquí a Catalunya. Nosaltres som de l'Institut de Taradell, ell és l'Àlex, l'Aniol, l'Arnau, en Marc i en Manel. Encantada. No, en tot cas. Ah, ja. Manu, on vas néixer? Jo, en Bucarest, en Romania. I quan fa que vas arribar aquí? 10 anys. Per quin motiu vas deixar de venir a aquest país? Para una economia mejor y para una vida mejor. Y para disfrutar de la vista y de España. Molt dur va ser deixar els teus pares i... No, porque yo estoy acostumbrada a vivir sola y más que mi padre, mi familia viene 6 meses están aquí con nosotros, 6 meses están en el país y así. Estamos casi como 2 casas. Ellos aquí, nosotros también vamos ahí de vacaciones y así. ¿Y quién recorte? Sí, muchas. De ejemplo, cuando iba al campo con las vacas y me paseaba cuando era pequeña. Esto sí, me encantaba. Me íbamos a la playa, en todos los sitios. ¿Abans de venir aquí, coneixies algú que ja hi visqués o vas venir sola? No, vine detrás de mi hermana, porque estaba embarazada y tenía que cuidar. Abans que estiguessis aquí a Catalunya, havies estat a algun altre lloc? Sí, a Madrid. Quants anys fa que estàs a Viladrau? 8 anys que estic a Viladrau. I a Espanya? 10. La gent de Viladrau t'ha acceptat bé o has tingut algun tipus de problema? No, muy bien, me ha aceptado. Has estat alguna vez en el paro? No, nunca. Trobes a faltar els teus amics familiars que tens allà a Romania? Mucho no. ¿Y quién va a ser la primera feina que va a ser cuando vas a arribar aquí? Trabajé primero 3 semanas a la vendimia, a recoger uvas, después cuidar una persona mayor, una abuelita, 2 años, y después vine a Cataluña, a Viladrau, a cuidar un poquito a mi hermana que estaba embarazada y no sabía la lengua, no sabía hablar y tenía que ir con ella al hospital, para arriba, para abajo, mi cuñado trabajaba y después empecé poco a poco a trabajar aquí. Empecé primero a cuidar a una señora por la noche, después empecé a trabajar en un hotel, empecé a trabajar en una fundación, en un bar y así. ¿Te ha ido bien? Sí, muy bien. De momento me aguanto. Sí. Abans, quan ens has dit que estaves a Madrid? Sí. Que estaves a la capital, bueno... No, no estava al costat, sí, en un pueblo de Castilla-La Mancha, en... ¿cómo se llamaba? Morral de Calatrava, cuidava una senyora major i també me integré muy bien ahí. Quines diferències hi ha entre Madrid, on estaves allà, i aquí? Aquí és molt diferent en... La temperatura y todo eso. Sí, en Madrid es más, bueno, la temperatura no es quién sabe qué, pero ahí la gente era muy agobiante. Aquí muy, más tranquila. Más tranquila, aquí nadie no te pregunte qué haces, ahí en un pueblo tan pequeñito sabía qué hacías. Muchas cosas. Tenías que saludar a todo el pueblo y era un pueblo muy grande y todos se conocían. No has dit mai vull tornar a Romania. No, nunca no pienso. Más que aquí me gusta mucho y aquí la gente es más diferente. Ahí se roba mucho, ahí te mata enfrente o te golpea enfrente de la gente. Ahí todo se ha subido los precios. Uf, todo, a la nubes. ¿Y ahí... creus que era important fer el canvi de venir una altra era millor? Sí, era muy importante. Porque ahí donde vivía te agobiabas también mucho, trabajabas mucho, por poco dinero, porque ahí una jubilación es 100 euros. Mi madre tenía una jubilación de 100 euros. Mi padre, que trabajó 40 y pico de años, tiene 200 euros. Y a vivir una persona con 200 euros no te alcanza ni para una semana. Entre pagar los gastos de la casa y todo, no te alcanza. Ahí, Rumanía es pobre, pero porque también el país quiere ser pobre. Porque hay ricos, pero hay pobres. ¿Tan discriminado mai o...? Sí, un poco sí. Hay unas personas que te discriminan mucho por culpa de una persona que o mató o que... Esto sí, siempre hay la duda. Siempre hay la duda. No. Si eres bueno o malo, igual eres. Que eres humano. ¿Sabes?
I amb la feina també t'han discriminat? No, nunca. Hi ha molta diferència amb la ciutat que vivies allà i el poble d'aquí? Sí, perquè allà vivia, estava en la capital i era más o menos mejor, más gente, la vista, bueno, como aquí no es tan bonita, pero había más, no sé cómo se dice, mejor, mejor dicho. ¿Te ha costado mucho adaptarte por la lengua que hay aquí? No. ¿Vas a pensar rápido? Sí, muy rápido, porque hay muchas telenovelas en mi país y están en español. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y ens ha servit molt per conèixer-te. Gràcies a ti per entrevistar-me.